La mañana y le he estado diciendo que tenemos invitadas esta mañana aquí desde sucursal, desde Ferreterías La Fuente, y me da muchísimo gusto recibir esta mañana a Sarita Íñiguez Moreno. Ella es pues fundadora, pionera de este comedor en la Invasión Guayacán. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace unos días. Y es que ella desde hace 7 años, en conjunto con su esposo José Guadalupe, son unas personas muy humildes que viven en esta invasión. Tienen cerca de 16 años como pareja en unión libre. Y desde hace 7 años, pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier situación, pese a cualquier limitación que usted pueda imaginarse, esta mujer y su esposo decidieron dar alimento a niños. Primero empezaron con media docena y ahora, ¿cuántos creen que tienen? 60 niños. 60 niños, donde por muchos meses o muchos años estuvieron también dividiendo su sueldo, 1,300 pesos, y decían, la mitad va para allá, para darle comida a los niños. ¿Cómo estás, Sarita? Buenos días, bienvenida. Gracias, me da mucho gusto estar aquí. No, a mí me da más gusto que usted esté aquí, porque yo decía que usted es un ángel, y que los ángeles no nada más están en el cielo, están aquí de carne y hueso como usted. Y yo siempre he pensado que hace más el que quiere que el que puede. Y usted es una de esas personas. Y una manera de apoyarla justamente es ayudarle a cristalizar este sueño de este comedor. Platíquele a la gente cómo empezó esta bonita historia en la que usted está muy feliz ahorita, porque ahí va ya con los primeros cimientos de su comedor. Coméntele a la gente cómo arrancó con esta idea de hacer un comedor. Porque yo padecí carencias también. O sea, mi madre fue madre de 6 hijos y yo la veía cómo salía adelante y pues para darnos de comer. Y pues fue lo que me motivó, pues. El hambre, cuando uno pasa el hambre, ¿verdad? Exacto, el hambre que veía a los niños, pues ahí en la invasión cuando llegué. Y me pedían agua, un taco, los invitaba. ¿Y tenía usted que darles o qué hacía? ¿Partía lo poquito que tenía para darles? ¿Qué hacía? Pues sí, les daba, pues, y no, me sentía contenta, pues, darles y de ahí me nací. ¿Pero había poco? Poco, sí, teníamos poco. ¿Y lo platicó con su esposo, con José Guadalupe? Sí, le platiqué porque cuando él llegó un día de trabajo, dijo, ¿y es un niño? Le dije, le estoy dando desayuno. Y le dije, ayúdame. Y él se ponía a guisar. Yo me ponía a guisar y él se ponía con ellos a jugar o les ponía la televisión. Les ponía la televisión y a costar el desayuno les lavaba las manos, pero era una casita chiquita. Sí, es que la casita, le relato un poco, la casa donde viven, porque todavía está así, es de cartón, es un cuarto de menos de 3 metros por 3 metros o menos, mucho más chiquito, con todas las necesidades que usted se puede imaginar al interior, pero con mucho amor. Usted, si no tiene la oportunidad, yo lo invito a que vaya y conozca, o bien, está también esta historia que yo he compartido en redes sociales, en donde las imágenes hablan por sí solas, una casa muy humilde, con todas las necesidades, pero que poco a poco fue construyendo con goteras, con hoyo, con palos, con madera, con lámina, con lo que se pudo, un comedor. Sí. Y empezó a crecer esa cantidad de pequeños para darles comida. Sí, empezó a crecer, empezaron a llegar y los acepté. Y de ahí me nació, dije, yo tengo que hacer algo. Y hice un ¿Y se le ocurrió? Sí. Comedor, dijo. Rápido, dije, un comedor. ¿Y cómo empezaron a hacerle? Platíquele a la gente que no había y que dijo, a ver, mijito, ¿te vas a poner la de Puebla? Le dijo a su esposo. Sí, porque él me decía, pero decía, Sara, dice, no se va a poder. Sí se puede, hombre, le dije, así que todo va a salir bien. Donde comen uno, comen sí, dos. Sí, decía él, y él no se le hacía difícil, pero gracias a Dios sí salió adelante. Compártele a la gente del salario que ustedes tenían. ¿Cuánto es lo que destinaba para estos niños o destina? Pues su sueldo es de 1,300. ¿Es guardia de seguridad? Es guardia de seguridad, es de 1,300 y de ahí le quitaba 500 pesos y de ahí me surtía y sí. ¿Qué compraba? Sí me alcanzaba porque compraba que una cartera de huevos, frijoles. Las papitas. Ajá, y había un niño
lo mandaba rápido. Córrele, mijo, le dije, vete por las tortillas calientitas de maíz y a la barreña. Y hubo un tiempo en que cuando cumplían años íbamos a la barreña y la barreña nos daba baratero. El pastelito nos lo daba barato. Oiga, Sarita, entonces ya han pasado 7 años ustedes haciendo sacrificios, luego vinieron 15 niños, luego 30 y ahorita son 60. ¿En qué momento está Sarita y su esposo? Al señor José, ni amigos, ni su jefe, ni los que lo ven en la calle le creen que una persona tan humilde como él, de hecho le dijeron, ¿cómo tú, un pelado como tú? Le dijeron así, me comentaba el señor, le va a dar comida a 60 niños. Y él decía, ¿sí? Yo le doy comida y mi esposa a 60 niños, pero si tú no tienes ni qué tragar, le decían a su esposo. Y es ahí donde quiero que la gente, ojalá nos sumemos, porque de verdad, hace más el que menos tiene que el que puede. El que quiere realmente ayudar, ayuda. Y Sarita se lo propuso. Sarita no tuvo la bendición de ser mamá, de procrear hijos, pero sí tiene la bendición de ser mamá de 60 niños. Usted tuvo un accidente, lamentablemente, cuando era niña, que pues le impidió tener hijos. ¿Era su sueño también tener hijos? Sí, era mi sueño tener hijos. Y decía, ay, dice, voy a tener 6, 12. Porque yo veía que mi mamá era grande de familia. ¿Cuántos hijos? 6 hijos, 14. 14. ¿Y usted quería tener muchos hijos? Sí, yo como mi mamá. Y pues no se pudo. A Sarita le sufrió un accidente. Se quemó cuando tenía cerca de 3 años de edad. Cayó a agua hirviendo. Sí, a un tizoncito de agua hirviendo porque me testé en una prima y de ahí pues sufrí quemaduras de 3.4 grados y en Mexicali, yo soy de Mexicali, y me internaron en el seguro y de ahí me mandaron al Hospital General de Los Ángeles. Uh-huh. Y ahí ya vine grandecita. Ya no pudo tener hijos después de eso. Y ahorita, pero tiene la bendición de tener 60 chamacos, sí, de todas las edades. Les da clases, además ahorita estudió hasta el tercero de secundaria, pero les refuerza matemáticas, les da actividad física, los prepara a los niños de kinder también, tiene su escuelita y su comedor. Sí, les doy a los niños que entran al kinder y los que salen del kinder a primero. Y las mamás me dicen que pues que sí, que les pregunta el maestro que está adelantadito el niño y los más grandecitos es el sábado cuando les doy. Ahí está. Entonces Sarita da comida los domingos, les da comida a estos pequeños, este desayuno. Y bueno, ¿por qué le invitamos? Porque nosotros queremos pedirle a toda la gente que nos está escuchando esta mañana que nos ayude, que se sume. Ahorita Sarita le están ayudando para crear este comedor, que ya están haciendo los cimientos, ya están los primeros cimientos. Cuesta, pero es el sueño de Sarita y asociaciones, agrupaciones como el Grupo Halcones, como fundaciones y también jóvenes y distintas personas se están sumando a esta actividad. Y yo quiero saludar también esta mañana a Irma, ¿verdad? Irma Gómez, porque hay una actividad en especial en beneficio de Sarita. Nos falta todavía acumular más recursos para poder cristalizar este sueño de este comedor de material que va a quedar bien bonito. Así es, efectivamente. Este sábado 9 de febrero vamos a tener una noche bohemia en la Plaza Londres. Está por el Boulevard Hidalgo, esquina con Londres. Pues sería muy grato ver que nos puedan acompañar ahí, que nos ayuden a nosotros a ayudar a Sarita para que este sueño sea una realidad. La cita es a las 8:30 de la noche y el costo es de 200 pesos. Habrá copas de vino, quesos, pan. Entonces, aparte vamos a tener 2 jugadores, una cantante extraordinaria. Creo que se la van a pasar muy bien. Y sobre todo, el hecho de que no es nada más de que se vayan a ir a divertir, a pasar una noche agradable, sino que van a ir a ayudar un poquito para que este sueño de Sarita, este sueño que son para 60 niños, sea posible. Así es. Hay que recordar que amor no es amor hasta que se cumpla. Así es, y ustedes son parte de esta agrupación y de ciudadanos voluntarios también que se están sumando a, conocieron la historia de Sarita. Nos falta mucho, ¿verdad?, todavía para cumplir la meta y pues costear este comedor. Efectivamente, nosotros somos un grupo de jóvenes y todos jóvenes,
que supimos, conocimos el caso de Sarita y dijimos, bueno, yo creo que juntos y podemos hacer algo. ¿Algún teléfono? Porque hay muchas maneras de apoyar. Si usted no puede ir esta noche a Bohemia, podemos hacer otro tipo de donativos. ¿Algún claro teléfono? Que sí, mi teléfono es el 6621-280625. Ahí está, y Sarita la vamos a invitar también a las 2 esta tarde para que nos acompañe ahí en Televisa y comparta también con nuestros televidentes su historia. Y la invitación, Sarita, a la gente, que le invítelos a que vayan y conozcan con sus propios ojos este comedor que usted está a cargo junto con su esposo y con muchos voluntarios también vecinos que se han sumado y colaboradores. Invítelos, ¿dónde está ubicado usted? El comedor está ubicado en Final Olivares, hasta la final. En el Guayacán. Calle 3, Invasión Guayacán. Pues sí, los invito para que conozcan parte del comedor y también agradecer a toda la gente. Sí, a la que está apoyando y a todos. Les digo, que vayan también. Ahí está, Sarita, me da mucho gusto conocerla, felicitarla a usted y a su esposo y a todos los grupos que se están sumando, porque como le digo y le reitero, es usted un ángel. Un ángel en la tierra, un ángel que está cambiando vidas, un ángel que no tiene mucho en material, pero que tiene mucho amor para dar. Y es un placer conocerla y poder ser parte de esta causa en beneficio de estos niños. Así que muchísimo éxito. Gracias. ¿Está contenta? Sí, muy contenta. Ahí está. Muchísimas gracias a Sarita Íñiguez que nos acompañó esta mañana en Contacto. La vamos a tener también a las 12 en Noticiero. Vamos a una pausa, son las 8:02 de la mañana. Estamos en Ferreterías La Fuente, acá en sucursal Progreso. Venga con nosotros, ya está el carrito del descacharre acá y la jornada de limpieza por parte de servicios públicos municipales al norte, acá en La Soli. Gracias a las personas que nos están saludando, son las 8:02. Vamos a una pausa.